Hola gente de YouTube, soy Sailor Pikachu 17 y hoy os traigo un nuevo capítulo de gameplay de Zelda Ocarina of Time. Bien, en el capítulo anterior hemos despertado ya a un sabio más, solo nos queda uno más. Y nuestra siguiente parada, a ver, quieto, va a ser el Valle Gerudo para conseguir, digamos, pistas del Rey del Mar Ganondorf y sobre el último sabio. Así que vamos a dirigirnos allí. Bueno, vengo al Valle Gerudo de noche, principalmente, ¿por qué? Porque la música del Valle Gerudo, del Gerudo Valley, sí o sí salta la música de copyright, así que para no estar, digamos, bloqueando una gran cantidad de música durante un largo tiempo, vengo de noche, ¿sí? Así que vamos a cruzar con Epona antes de que se haga de día, vamos. Aquí tengo el impulso para saltar el puente que está roto. ¡Salta, mija! Muy bien. Bien, básicamente ahí está el líder de los carpinteros que nos dijo que nos va a decir que sus carpinteros están flojeando, no quieren trabajar, se han ido a la fortaleza de las Gerudos, porque quieren unirse a ellas, quieren ser ladrones, pero vamos a ver qué pasa. Precisamente eso no va a pasar porque las Gerudo odian a los hombres y están ahora prisioneros. Fortaleza Gerudo. Bien, como digo, las Gerudo odian a los hombres, así que supongo yo que eso va a tener problemas, digamos, con Link. Pero ya sé, tengo una idea. Si les vengo a vender, si capaz que... Si quizás les digo que vengo a vender alfajores, no me van a decir nada, ¿verdad? A ver, ahí hay una. Mira, tengo este alfajor para ti. A ver, ahí hay una. Cuidado, que no vaya a ver. Si no me mete... Me va a guardar en una prisión, así que rápido. O oh, Metal Gear Link, a ver. Metal Gear Link se mete a escabullidas a los lugares. Escabúllate, Link. Bien. Básicamente, ¿qué hay que hacer aquí en el escondite de las ladronas? Hay que liberar a cuatro carpinteros que están prisioneros. A ver, voy a romper las vasijas primero. Flechas ahí, gracias. Rupias no, porque ya estoy a tope. Ahí hay un carpintero. Ey, tú, jovencito. Sí, tal, Pascual. No tengo idea de dónde vienes, pero debes de tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí. Todos mis colegas carpinteros están prisioneros en algún lugar de aquí. Si nos sacas de aquí, te pagaremos el favor de alguna forma. Pero sé cuidadoso, seguro que hay guardias Gerudo rondando por aquí. ¡Wow! ¡Cuidado! Bueno, ahora hay que pelear con cada una, digamos, que está cuidando una celda. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ese ataque porque nos puede derribar y ahí aprovechan para encarcelarnos. Así que sirve tanto el arco como atacar con la espada, mierda. Ahí le pegué bien. A ver, vamos a ir un poco a lo bestia, ¿sí? Como vamos siempre, Link, a lo bestia, ¿sí? Cuidado. A ver. Cuidado, a ver. Cuidado ahí. Ahí corte vertical, bien. Vamos, otra vez. No veo Link ahí. Ahí está, muy bien. Una vez que son derrotadas, se retiran y dejan lo que vendría a ser una llave pequeña para liberar al carpintero. Vamos a liberar a este. Mira, está contenta ya que hemos ganado. ¿Has venido aquí para salvarme? Eso es estupendo, soy Ichiro el carpintero. Estábamos realmente interesados en unirnos a su grupo de solo chicas, pero nos encerraron solo porque somos hombres. Ya no nos interesan más las Gerudo, son muy rudas. Tres de mis compañeros han sido capturados, por favor, ayúdales a escapar también. O sea, esto dice, me voy a unir a las Gerudo porque como camino como chica y tengo alma de chica, que quizás pueda entrar, o que no. Bien. Vamos a buscar a los otros carpinteros. Espero poder encontrarlos rápido y no perderme porque... Bueno, a ver, creo que dos sé dónde están, pero el tercero como que no me acuerdo mucho de dónde estaba. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda, ¿sí? A ver, que no me vayan a ver porque, como digo, ahí hay una cuidado, Link. A ver, ahora si me meto por... Cuidado que hay una guardia. Ahí, muy bien. Bueno, únicamente las noqueamos, ¿sí? Con flechas o el... Con flechas las noqueamos, ¿sí? No las matamos porque al cabo de un rato se vuelven a levantar. A ver, aquí hay vasijas. Las voy a romper. Espero que haya flechas. Rupias no quiero. Mierda, rupias nada más. Nada más hay. A ver, las cajas por ahí tienen... No, rupias nada más. Rupias no me interesan. Hay una rupia flotando en el aire. A ver, espero que esto tenga flechas por lo menos. Vamos a ver. No, rupias que no me interesan. Rompe eso, a ver. No. Sí, otra vez nos dice lo mismo el carpintero. Bueno, más que antes nos dicen lo mismo, sí, que quiere que lo rescatemos, etcétera, etcétera. Que hay guardias Gerudo, etcétera, etcétera. Bien, básicamente digamos que darían ya un total de... Vamos a ver, este es el capítulo 15, si mal no me equivoco. Este es el 15 o el... No, ese es el 16, creo.
Bueno, digamos, supongamos que es el 16, digamos. Llegaríamos perfectamente a los 20 capítulos de Zelda Ocarina of Time. O sea que únicamente nos queda ya poco ya del juego. Y después ya vamos con Zelda Twilight Princess. A ver, vamos a ver otra a la guardia. Cuidado que viene. A ver, bueno. Quiero usar el arco, pero no importa. Vamos, ven. Mierda. Cuidado ahí, esquiva. Corte vertical ahí, muy bien. A ver. Cuidado con eso, a ver. Corte vertical, ahí, muy bien, muerta. Bueno, muerta, derrotada. Otra llave pequeña más para liberar a otro carpintero. Eres un buen chico. Gracias por venir a salvarme. Soy Jiro el carpintero. Esas mujeres son aterradoras. Prefiero trabajar de carpintero que unirme a ellas. No puedo esperar a decirle adiós a este lugar. Dos de mis colegas siguen prisioneros. ¿Podrías tú sacarlos también? No. O no sé si... No, sí, yo sí creo que tengo que hacer esta quest. Porque no puedo avanzar, digamos, a lo siguiente hasta no completarla. Bien, ya liberamos a dos. Quedan solamente dos. Creo saber dónde está el tercero. El tercero, ¿dónde era? ¿Si era por aquí o era por abajo? Ahora. Bueno, hay para trepar, así que no me preocupo por saltar. A ver. Allá estoy viendo. Es una escultura eso, a ver. Y mi gancho no llega. Es largo, pero no tan largo. Voy a trepar otra vez la pared. A ver. Y ahora es... ¿dónde vengo y hacia dónde voy? No, es por aquí abajo. Vamos a ver, aquí en teoría tendría que haber otra celda. Bueno, otra prisión para no confundir, digamos. Vamos a decir prisión, ¿sí? Tendría que haber otro calabozo, mejor dicho. Oh, un corazón ahí para recuperarme. A ver, aquí hay un calabozo, ¿sí? Sí, aquí hay otro carpintero que nos va a decir lo mismo, es tonteras. Sí, tal, Pascual, ya, no me cuentes tu vida a mí no me interesa. Que tú no quieras trabajar y quieres andar de vago robando es problema tuyo, mío no. Tengo mis propios problemas, ¿sabes? Sí, sé cuidadoso y gerudos, cuidando por aquí. Cuidado tras tuyo, Link. Son hacia los ninja. Si aquí poco espacio, hay que tener cuidado. Mierda. El Link, si le pegas, mejor, ¿eh? Cuidado. Ahí, corte vertical, bien. Otro corte vertical. Cuidado, va otra vez. Corte vertical, ahí, muy bien. Mierda, no me deja usar el... Cuidado que va. Hay corte vertical. Muy bien, muerta. Bueno, derrotada, mejor dicho, perdón. Muy bien, tercera llave pequeña para liberar al tercer carpintero. Gracias, gracias, chico. Eres fantástico. Soy Saburo, el carpintero. ¿Has visto a nuestro jefe? Probablemente esté preocupado. Tengo que volver con él inmediatamente. Uno más de nosotros sigue prisionero. Por favor, sálvalo. Sí, está molesto y encima dicen, ay, jefe, por favor, perdóname. Y los voy a mandar a la puta calle enseguida. Manga de vagos. Ahora me falta uno y no recuerdo bien dónde estaba. A ver, creo que tengo un vago recuerdo dónde puede estar, pero ¿será el camino correcto? No sé. Quiero hacer esto lo más rápido posible. A ver, voy a volver por aquí. Cuidado, a ver. Bueno, aquí son medio retrasadas porque no ven arriba. Ahí cruzamos a otro lado con el gancho. Bien, a ver, ahí estoy viendo, primero que nada, una escultura dorada. Cuidado, Link, no te caigas ahora, ¿sí? A ver, salta ahí, bien. Aquí hay una escultura, vamos a matarla. No sé cuántas tengo ya. No, Navi, ayúdame. Ahí, gracias. Vamos a ver, salta para ahí, Linkito.
Bien, ahora creo que hay que llegar. ¿Dónde era que había que llegar? No recuerdo. Era por. Ay, no recuerdo. A ver. Bueno, voy a empezar a subir y ya cuando vea alguna entrada seguramente será esa. Por aquí. Bueno, estamos ya en lo más alto de la fortaleza, así que bien. Sí, pero, sí, Link. Trepa como el hombre araña por las paredes. Link está la liana para trepar, ¿sí? No te vengas a hacer el Spider-Link, por favor. Bien, allá hay un cofre que si mal no recuerdo. ¡No, Link! Me cago en la madre. Bueno, ahí sí se me ha ido el botón. Me desconcentré un poco. A ver, ahí. Vamos para arriba. ¡No, mierda! A ver, creo que lo he cagado ya. Sí, a ver, sí. Sí, la he cagado. Voy a tener que volver a subir. Perdón, perdón, perdón. Me distraje. No sé, me vino así algo en la cabeza. A ver, tengo que volver a subir. No, ahí, ¿a dónde estás tirando, Link? Ahí. Ay, muy bien. Bueno, ahora sí, Link. Toma dos, ¿sí? ¿Podemos hacer esto bien, Linkito, por favor? Ahí, ahora sí, Link, salta ahí. Ahora, como digo, trepa por la liana. Bueno, por las hiedras, mejor dicho, trepas por esas hiedras. Y ahora, como digo, Link, hay un cofre, ¿sí? Tienes un gancho hermoso con el que te puedes agarrar, ¿sí? Y ahora espero poder... A ver ahí. No llego, a ver, tengo que estar un poco más cerca. ¿Llega o no? No, no llego. A ver, ponte un poquito más hacia la derecha, a ver. No sé si llego. ¿Llego? No, no llego. Un poquito ahí. A ver, mierda. Problemas de no tener joystick, ¿qué es esto? No, tiene que ser a mi derecha. Un poquito más por ahí. Ahí, a ver. Ahí creo que sí. Sí, muy bien. Como yo creo que aquí había una pieza de corazón o rupias, no me acuerdo. Bueno, vamos a descubrir ahora qué es lo que contiene el cofre. Tiene... Bueno, un contenedor de corazón, está bien, creo que es el primero. Bueno, para completar un nuevo contenedor, mejor dicho. Y ahora es por aquí. ¿Es por aquí? No. No, no recuerdo si era... A ver, o era... Creo que era aquí. A ver, suéltate el link. Ahí. Ahora aquí en entrada, supongo que sería por aquí, no recuerdo bien, a ver. Cuidado, mierda. Cuidado, no sé si hay guardias por aquí, a ver. No veo nada por ahí. No veo nada. ¡Ay, mierda! Mierda, bueno, la tenía encima, no. No me di cuenta, la tenía encima. Bueno, me van a guardar ahora. Van a guardar ahora al Link. ¡A la bestia! ¡Ish! Chico estúpido, quédate ahí, cállate. Sí, patrona, mando yo. Como diga, patrona, ya nomás. Y son medio retrasadas, digo. No, ya no son medio retrasadas, son retrasadas al 100% porque si metieran a alguien en prisión, le quitarían sus objetos para evitar que saliera. Mira, ahí por eso te pasa por súper retrasada, ¿sí? Bueno, no pasa nada, a volver otra vez a subir. Bueno, aquí es donde estaba Ichiro, ¿verdad? Hay que volver a subir hacia arriba, pero por lo menos ya sabemos por dónde tenemos que ir. Eso es lo bueno. Así que ya mucho tiempo ahí no vamos a perder. Siempre y cuando a Link no lo vea otra guardia. A ver, pero creo que puedo cortar camino por aquí, si mal no me equivoco. A ver, con cuidado Link, que no te vea. Ahí, muy bien. Sube por ahí, perfecto. Y ahora creo que era por aquí, o era usando el gancho por el otro extremo. No, era usando el gancho, a ver. Sí, era usando el gancho por el otro lado. Uf. No, me estoy rayando mucho. No, 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 no era por aquí. Como digo, me estoy rayando mucho. No era por aquí, era por aquí. Era por aquí. Estoy dando más vueltas que no sé qué. No, tampoco es por aquí, no. Era, a ver. Las vasijas no tienen flechas. No.
No, perdón, 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 en serio, me estoy rayando muchísimo, me estoy perdiendo también. Era por el primer lugar donde fuimos, que estaba bien, que era. Era, a ver, era. Creo que era, a ver, por. No sé si era. A ver. No, porque ya estoy dudando mucho, a ver, perdón. Ahora déjenme pensar un segundo, ¿sí? Era por aquí. Bueno, si es por aquí, vamos a ver, ¿sí? Tengo que cruzar hacia el otro lado. Ahí, muy bien. Y ahora creo que era por aquí y salgo arriba y ya puedo regresar a donde encontré esa guardia que me encarceló. Era. A ver, era por aquí. Tengo que subir otra vez, sí, para comprobar algo. Ahí, saltas, bien. Subes por ahí. Arriba, muy bien. Ahora, como digo, tenemos que aferrarnos al cofre. Vamos a ver. ¿Llego ahí? No, tengo que estar un poco más cerca. O es ahí abajo, ¿vale? Creo que es ahí abajo. Y estoy dando más vueltas, como digo, vueltas innecesarias. Cuidado, Link. Ahora era por aquí. Bien, ahora sí, por aquí. Sí, ahora tengo que esperar a que la guardia pase y atacarla con flechas. Vamos a ver, esperamos que. Ahí. Ahí está, muy bien. Confío en que no haya más guardias. Era por aquí. Sí, aquí hay otro calabozo, así que aquí está el último. Y no hay vasijas, nada, bueno, vámonos nomás. Si nos va a decir lo mismo, que no tiene idea de dónde salimos, que se quería unir a las Gerudo, no los dejaron porque son hombres, tal Pascual, etc. Así que, ¿con qué me van a pagar? ¿Con qué me van a pagar? Quiero saber yo. Con arreglarme puente, ese puente no me sirve de nada. Tengo un caballo, puedo saltar al otro extremo. Y tengo una ocarina de magia que me transporta. A ver, vamos a luchar contra la última. Ahora esta, me encantaría que me derrote y me meta en prisión. A ver, no tentemos a la suerte, ¿sí, Link? Ahí. Me encanta cómo te cubres, ¿sí? Mira, mira, mira. Bueno, ¿ves? Cuidado, no te vaya a acorralar. Pero pégame. Bien, muerta. Perfecto. No nos tocó ni nada. Y ahí tenemos ya la última llave pequeña para liberar al último carpintero. Temía que fuera a olvidarte de mí. Ahora soy libre, gracias. Soy Shiro el carpintero. Por haberme rescatado, te diré algo interesante sobre el desierto que escuché hablar de las Gerudo. Ellas dicen que para cruzar el desierto encantado necesitarás el ojo de la verdad. El coloso está en la parte más lejana del desierto. Bueno, voy a regresar ahora a mi tienda cerca del Valle Gerudo. Así que ven, ven alguna vez. Puede que encuentres algo de ayuda ahí. No creo, porque no hay nada que me pueda servir. Bueno, el ojo de la verdad lo tenemos. He visto tu gran trabajo. Has superado a las guardianas de aquí. Debes ser un gran ladrón. Solía pensar que todos los hombres, excepto el gran Ganondorf, eran in inútiles, pero ahora que te he visto, no pienso hacerlo más. La eminente Naboru, nuestra líder, me puso al mando de esta fortaleza. Naboru es la segunda al mando tras el gran Ganondorf, rey de los ladrones Gerudo. Su cuartel general está en el templo espiritual, al final del desierto. Dime, ¿quieres ser uno de, no de nosotras? ¿Eh? Muy bien, entonces ya eres parte de nosotras. ¡Ay, gracias! Toma esto. Con esto tendrás libre acceso a todas las áreas de la fortaleza. Obtienes tarjeta de membresía Gerudo. Podrás entrar al campo Gerudo de entrenamiento en su guarida. ¿Me dices algo más? Desde ahora, eres libre de entrar y salir, por favor. Ve a la reja que da al desierto. Encontrarás el templo espiritual donde vive la eminente Naboru afuera en el desierto. Bueno. No te puedo matar, ¿verdad? No. No, no, no te puedo matar. No, pues soy uno de ustedes ahora. Soy una de ustedes, chicas. Bueno, se sigue desmayada ahí. No hay nada. Y por otro lado tampoco. Así que bueno, salgo directamente. Vamos a cruzar el desierto. Llegaremos ya al coloso del desierto. O al desierto coloso. Y vamos a dejar el capítulo de hoy. Así que mira, vamos a la bestia, Link. No.
A la bestia. A ver, ¿qué me dicen? ¿Me dicen algo? A ver. A ver, ¿me dicen algo ahora que soy parte de ellas? No las puedo matar tampoco. Desde ahora, tal Pascual, ok. Vamos a tener que ir a la reja. Me quiero equipar la lupa, el ojo, la verdad que me decían que lo necesito. Forastero. ¿Qué? Link, sube por la fucking escalera, please. Creo que hay una aquí arriba que me va a abrir las puertas para atravesar el desierto. Bueno, para entrar al desierto, mejor dicho, no, para atravesarlo. Ey, novato. ¿Te entrarás en el desierto? Abriré esta puerta para ti, pero no podrás cruzar el desierto si no pasas las dos pruebas. La primera prueba es, el río de arena no puedes caminar para cruzar este río. Al cruzarlo, sigue las banderas que colocamos ahí. La segunda prueba es, el fantasma guía. Aquellos sin los ojos que puedan ver la verdad solo estarán regresando aquí. Vas a ir de todas formas, ¿verdad? No te detendré. Adelante. Ábreme la puerta, please. No te preocupes, tengo, digamos, bueno, hay un río de arena que tenemos que cruzarlo. Tenemos dos opciones. Creo que puedo cruzarlo con las botas flotantes o con el gancho, una de dos. Sí, Navi, no te voy a prestar atención. ¡Sí, a la bestia! Forastero, sí. Sí, Navi, hey, hey. Como tú siempre me dices cosas útiles. Desierto, si persigues un espejismo, el desierto te traerá. Ajá, ok. Empecemos a cruzar ya el desierto. Desierto encantado. No se ve ni una mierda de noche. Esto va a ser peligroso. Y encima me hundo en la arena. Me ponen las botas flotantes. A ver ahí. Bien, si mal no recuerdo, Link, si mal no recuerdo, puedo cruzar al otro lado si me. Ahí, con el gancho, a ver. Sí. Sin ningún problema. A ver, ahora hay que seguir las banderas. Apenas puedo ver las banderas. Esto va a ser complicadísimo y desde ya lo estoy viendo. Encima no veo nada a mi alrededor. Aquí hay un poste, el otro. Ahí tengo que hacer. Voy a tener que esforzar la vista. Aquí hay un cartel. Todo aquel imprudente que se aventure en el desierto, que visite mi tienda. Venta de alfombras. A ver, me voy a poner la ocarina porque quiero tocar la canción del sol. Así amanece, digamos, porque esto va a ser muy difícil de noche. No va a ser cosa que me pierda. Como la canción del sol. Así. Está la canción del sol para que amanezca. Bueno, tendré que volver al inicio del desierto, pero no me importa. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver, ganchito ahí. Ahora se puede ver un poco más. Bueno, ahora me voy a reequipar la lupa ahí. Sigamos las banderas, ¿sí? Aquí está el cartel. Así que voy a seguir en esa dirección. Ahí estoy viendo algo. A ver, ahí hay uno encima de una alfombra. Abajo hay una trampa de arena, una almohada de arena. A ver. No me lo selecciona Navi o tengo que subir a la alfombra. Tengo que subir a la alfombra. ¿Qué? El desierto. Ahí fue donde ganando nación. Sin conche. ¿Y dónde carajo crees que estamos, Navi? Estamos en el fucking desierto para ir al templo espiritual. Bienvenido. Vendo cosas raras de todas partes del mundo y se las vendo a todos. La oferta especial de hoy es un peligroso objeto que corre. Terrorífico. No te diré qué es hasta que no vea el dinero. ¿Qué tal 200 rupias? Mira, te digo que sí precisamente porque tengo mucho dinero, ¿sí? Obtienes el bumbucho. Bumbuchus. Bueno, es como las bombas, ¿sí? Pero mejores. Muchísimas gracias. Lo que vendo, sí, tal, Pascual, ok. ¿Cuántos bumbuchos tengo? Tengo 10. ¿Me vendes más o no? Bienvenido, vendo cosas raras, tal, Pascual. Sí, me metes el perro por los bumbuchos de mierda. Pero me gusta el bumbucho, así que te lo compro. Y porque tengo mucho dinero y quiero perder ahí un poco de dinero. Muy bien. Bueno, ahora vamos a regresar. Bien, prosigamos con las. A ver, allá estoy viendo una. Pero creo que tengo que seguirla. A ver. No te pierdas, Link, por favor. No, me pierdo. Tengo que ir, digamos, en orden con las banderas. Me tengo que ir. Tengo que ir, digamos, de una en una. No puedo saltearme ninguna, ok.
Bien, ahora no, no me puedo aferrar, bájate. Ahí. Bien. A ver, vamos de bandera en bandera. Link de bandera en bandera. A ver ahí. Ahí hay otra, mierda, cuidado. Ahí hay otra. Aquí hay otra. Ahí estoy viendo otra, espero que sea la correcta. Sí. Aquí hay otra. Ahí estoy viendo la otra. Bien, vamos bien. No te pierdas ahora, Link, ¿sí? Ahí hay otra. Ahí está la otra. Ahora aquí arriba. Ahora hay que cruzar a través de ellas. Vamos a ver. Bueno. Y llegamos a estas pequeñas ruinas. A ver, voy a bajar primero. ¡A lo bestia! Y una escultura. Mierda, una escultura dorada. Mata ahí y reclama el token. Muy bien. A ver qué tienen estas vasijas. No es de Deku. No es de Deku. A que le den, no me sirven. Y aquí es más jarras. ¿Qué tienen estas jarras? A ver, una hada. No, tengo hadas, tengo tres hadas. Así que hadas no necesito. Encima las hadas me hacen bullying. No tengo flechas. Así que voy a encender estas antorchas con el fuego de Din. A ver qué me dan. Porque tienen pinta muy sospechosa. Vamos, fuego de Marte. Bien. Parece un cofrecito ahí. Vamos a ver qué tiene el cofre. Link, los cofres se abren. No, bájate. Los cofres se abren de delante, ¿sí? No de arriba. ¿Qué tiene esto? 50 rupias, bueno. Me voy a reequipar. Bueno, quítate las botas. Y me voy a cambiar porque puedo sin querer, digamos, gastar magia con el fuego accidentalmente. Y vamos para arriba. Bien, la segunda prueba decía que tenemos que consultar con el espíritu guía. El espíritu guía solo se puede ver, digamos, con el ojo de la verdad, ya que es un Poe. Y el Poe, digamos, está aquí arriba en este altar. A ver, hay que subir por aquí. Ahí. Bien, ahí está. Seré el guía en tu camino, pero regresar. Pero regresar no jugaré. Te mostraré el único camino para ir hacia allí. Así que sígueme y no te retrases. Ok. Sí, hey, Navi, hey. Bueno, hay que seguir ahora al Poe. Por ahí, ajá. Sí, te sigo, te sigo. Sí, ahí, muy bien. Vamos a ver, ahora por aquí, ok. Mierda, salen chuchus de estos. A la caja, sí. Te sigo a la caja, ok, sí. De la caja a mi mano derecha. Ahí, ahora otra vez a mi mano derecha. ¿Me está troleando el fantasma? No. Bueno, otra vez a la caja. ¿Cuántas veces hay que regresar a la caja, eh? Así me salen chuchus de mierda. Otra vez a la derecha. Mierda los chuchus. Bueno, no los confronto porque puedo perder el fantasma. Bien, ah, ya estamos llegando, bien. Vamos a ver, y allá hay una más. Bien, ahora espero haber ido bien. Sí, estamos en el camino correcto y llegamos a nuestro destino. Desierto coloso o el coloso del desierto, que creo que es lo mismo. Bien, mierda, ya viene a recibirme los chuchus. Bueno, sí, aquí me viene a violar o qué. Ahora voy a matarlos porque creo que aparecía el papá o el jefe, digamos. Estas mierdas. A ver, mierda. Oh, corazón ahí. Poquitas de flecha. Bien, ahí, muertos todos. Oh, corazones. Bien. Bueno, ahora sale, ¿sí? Que es este moradote. Mierda. Link, no, espadazo, ¿sí? Pero qué mierda de bicho. Bien, muerto, mierda. Me dejas rupias. ¡No! Mierda. Por matar esa mierda de chuchu.
A ver, espero regresar y no perderme, ¿sí? Bien, estamos en el desierto coloso. A ver, paso de ustedes, ¿sí? A ver, aquí, si mal no recuerdo, puedo romper esa pared con bombas. A ver, ahí, cúbrete. No, está muy lejos. Mierda. A ver, no. ¿Otra vez está lejos o no? Mierda, que por los chuchus de mierda. Bien, ahora sí rápido entra ahí. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Hay otra fuente de una granada. Bien, tenemos el fuego de Din y el viento de Faror. Y aquí vamos a conseguir, digamos, el último poder de una de las diosas, que es el amor de Nairu. Así que... Sí, Link, es la canción, sí. Tocamos lo que viene a ser la canción de la familia real, que es el arroyo de Zelda, para que el hada aparezca. Aquí viene la hada sexy. Sí, ajá, ok. Un primer plano de los senos puntiagudos de la granada. Bienvenido, Link. Soy la granada de la magia. Te daré un poder mágico. Tómalo, por favor. Y en serio, se tienen que poner en esa pose para dármelo, ¿sí? Ahí está, me da el tercer poder mágico, que es, como digo, otro poder de las diosas. Ahí está, que, bueno, me recupera también. Obtienes el amor de Nairu. Invócalo y crea una poderosa barrera protectora. Es una magia defensiva. Úsalo con... El amor de Nairu solo tiene efecto por tiempo limitado. Utilízalo bien. Cuando estés cansado a causa del combate, ven a visitarme. De acuerdo, hada loca. Bueno, me cura y me recupera también la magia. Bien, así empezamos a full el próximo capítulo. Vamos a llegar, digamos, al desierto coloso. A ver si ya vienen los chuchus de mierda. Ya no voy a full energy. Voy a ir rapidito, ¿sí? Paso de los bichos. Vamos rápido, Link. Rápido, que no pueden subir, digamos, es... Aquí ya no pueden subir. Ahí, muy bien. Vamos a entrar al templo, pero no lo vamos a hacer hoy, por supuesto, porque nos llevaría más de hora hacerlo. Templo del Espíritu. Cuidado ahí las vasijas asesinas. A ver, ¿qué dice esto? Si quieres viajar al futuro, deberás regresar aquí con el poder de plata del pasado. Ok, el poder de plata del pasado. Y esta me dice lo mismo, seguramente, ¿verdad? Si quieres llegar al pasado, deberás regresar aquí con el corazón puro de un niño. Ok, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que regresar al pasado y llegar aquí. Pero no tenemos ninguna canción para venir aquí. Me pregunto, ¿quién nos puede enseñar una canción? ¿Quién será que nos puede enseñar una canción? ¿Será que no que crees? Hola, Sheik. Hola, mi amor. Pasado, presente y futuro. La espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente del río del tiempo. El puerto de ese barco está en el templo del tiempo. Para restaurar el desierto coloso y entrar al templo espiritual, debes viajar por el flujo del tiempo. Escucha este Requiem del Espíritu. Esta melodía traerá un niño al desierto. Bien, la última melodía del templo. A, abajo, A, derecha, abajo, A. Pum, 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 pum. No está mala la canción, pero no es una que me guste mucho. ¿Dónde está? Bueno, está el búho otra vez, el búho molesto. Adiós, búho molesto. Has aprendido el Requiem del Espíritu. Sheik, ¿podemos por favor hablar de lo nuestro? Please. Un segundito, no te va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Ah, mierda, me entrarían los ojos. Esto, Sheik. Bueno, Sheik, obviamente no me quiere, me ha rechazado en todos los encuentros que hemos tenido. Pero digamos, eso lo dejemos para otro momento, ¿sí? Así que vamos a dejar aquí el capítulo hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós.